Muy buenas noches, cerramos este martes 8 de noviembre del año 2022 con la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado. Soy Salvador Valora, en nombre del equipo de producción y noticias les doy la más cordial bienvenida, los invitamos a que nos acompañen la siguiente hora de información. Estaremos, claro, retomando la reacción de nueva cuenta del fiscal de Morelos, que insiste en defender el peritaje, la necropsia practicada al cuerpo de Ariadna Fernanda, hallada sin vida en el municipio de Tepoztlán. Llegaron también activistas colectivas de mujeres hasta el sitio del hallazgo para colocar una ofrenda para la joven asesinada. Y también estaremos platicándoles de la vacunación COVID-19. Las autoridades sanitarias insisten que solo estarán aplicando vacunas para menores de 5 a 11 años de edad. El resto de los grupos etarios tendrán que esperar. Iniciamos. Se firmó un convenio que se iba a pagar el día de ayer, el día lunes, y no se llevó a cabo. Solamente el 60% tenía su certificado policial. Al día de hoy contamos con 309 elementos, hemos incrementado. Y se nos ocurrió hacer una exposición invitando a fotógrafos que fueron exalumnos de la escuela. Aun cuando haya muchos esfuerzos gubernamentales y que hemos logrado la sociedad civil, como la alerta de violencia de género, no es suficiente. Una vez más, el binomio turismo-cultura, promover a estos fotógrafos que, bueno, hoy están aquí presentando parte del estado de Morelos. Nos queda un gran número de niños que no han sido vacunados ni con la primera dosis. Hablamos más o menos de unos 160 mil niños ya que se vacunaron. De la extorsión tenemos, sí, un repunte significativo, específicamente, les repito, en la zona sur. Antes de iniciar con la información, les recuerdo que hace más de 4 décadas inició este espacio informativo que hoy conocemos como Cable Noticias. Cable Noticias de Morelos, un día como hoy, pero de 1981, se transmitió el primer noticiario local a través de la televisión por cable. Gracias a su preferencia, se ha convertido en uno de los espacios más importantes, con más años al aire, con mayor audiencia en la entidad. Felicidades a quienes conforman el actual equipo de producción y noticias. Nuestro agradecimiento siempre a los directivos de esta gran empresa por confiar en nosotros, por seguir apostando en la producción de este espacio de noticias, y a ustedes por seguirnos todas las tardes y noches en las transmisiones en vivo y en las repeticiones. Esperemos que sean muchos, muchos años más. Gracias por su preferencia y su confianza. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala. Y la... Claro, también nuestro reconocimiento a quienes formaron parte de la producción y la conducción de estos espacios informativos desde hace más de 4 décadas que inició Cable Noticias. Y claro, también nuestro agradecimiento público, insisto, a los directivos, a los gerentes de esta compañía, por seguir apostando en la producción de los noticiarios de carácter local. A mis compañeros, gracias, y a los panelistas que siempre están dispuestos a venir a reflexionar y a comentar la agenda aquí en vivo. Estaremos, por supuesto, retomando el tema un poco más adelante. El estado de Morelos registró 10 nuevos casos positivos de coronavirus, 10 nuevos casos, 0 defunciones durante las últimas horas. El número de casos activos ronda aún los 40, son 43, ayer eran 44, no ha variado. 3 municipios se mantienen en color amarillo: Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec, con nivel bajo de contagio. El resto del estado en color verde, con un nivel leve. La cifra de acumulados, 91.645. El estatus de los confirmados tampoco ha variado el porcentaje. 92% de la población de 18 años en adelante cuenta con al menos una dosis de la vacunación. Les recuerdo que en el estado de Morelos solo están aplicando vacunas contra COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años. Hay disponibles 30.000 dosis pediátricas, informó el delegado para los programas de bienestar social en la entidad, Raúl Anaya Rojas. Comentó que la federación ha enviado en las últimas semanas biológicos para aplicarlos exclusivamente a infantes
de este rango. El funcionario refirió que a la fecha han vacunado a 160 mil menores de entre 5 y 11 años, de los cuales alrededor 70 mil ya cuentan con las dos dosis del biológico, el resto solo ha recibido la primera. Anaya Rojas pidió la colaboración de los papás para que previo a la temporada invernal puedan completar el esquema de vacunación contra COVID-19. Aclaró que por el momento no cuentan con biológico de ninguna otra farmacéutica para vacunar al resto de los grupos etarios. Estamos vacunando niños de 5 a 11 años. Todavía nos queda un gran número de niños que no han sido vacunados ni con la primera dosis. Hablamos más o menos de unos 160 mil niños ya que se vacunaron, de los cuales aproximadamente 65 mil ya tienen su esquema completo de vacunación. Nos falta por ahí de, para llegar a los 224 mil, nos faltará un poquito, bueno, no un poquito, bastantes niños todavía que se apliquen su primera dosis. En este momento tenemos todavía como unas 30 mil vacunas congeladas para seguir aplicando y estaremos constantemente invitando a la población, a los padres de familia, que lleven a sus hijos antes de que inicie la temporada invernal, que es cuando se recrudecen las enfermedades respiratorias. Por lo pronto es lo único que tenemos, no ha llegado más vacuna, no ha llegado Pfizer de la normal para poder pues aplicarle a alguna población adulta. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, respondió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien acusó al fiscal morelense de encubrir a uno de los presuntos homicidas de Ariadna. El fiscal recordó que desde que inició la investigación tomaron la declaración de 10 personas que estuvieron horas antes junto con la víctima allí en la capital del país. Xochitl Toledano. El fiscal general del estado en Morelos, Uriel Carmona Gándara, negó las acusaciones que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo al acusarlo de encubrir a los probables responsables del deceso de una mujer de 27 años de edad en días pasados. Prueba de ello, manifestó el fiscal morelense, fue que se citó a declarar a 10 personas, incluidas las dos que fueron detenidas por este posible feminicidio. Uriel Carmona aseveró que no hay motivo alguno para separarse del cargo, ya sea él o alguno de sus colaboradores, tal y como lo ha solicitado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puesto que puntualizó los dictámenes periciales y la necropsia de ley que se le practicó al cadáver de la Oxisa, se obtuvo mediante pruebas científicas. El responsable de la Procuración de Justicia en Morelos mencionó que está valorando hacer público el contenido del dictamen forense de Ariadna Fernanda para de alguna forma aclarar las acusaciones que se han hecho en contra de él y de la institución que encabeza. Carmona Gándara dijo que no recurrirá a la justicia federal para solicitar algún medio de defensa, puesto que aseguró no hay nada que defender. La postura es muy muy simple, todo señalamiento tiene que acreditarse. Nada más puedo decirles, con muchísimo respeto para la jefa de gobierno, para la fiscal de la Ciudad de México, que es imposible que nosotros encubramos a alguien, puesto que desde que se inició la investigación de este caso a partir de que se practicó por el personal de la Fiscalía del Estado el levantamiento del cadáver, tomamos 10 declaraciones en torno a las personas que estuvieron junto con la víctima en la Ciudad de México, y solicitamos intervenciones telefónicas, solicitamos a jueces federales la autorización para datos conservados, para localizaciones de los aparatos telefónicos, y tenemos perfectamente acreditado que el presunto responsable, en lo que sí coincidimos, que es este señor Reutén, que no conozco, no sé quién sea esta persona, por supuesto que estuvo dentro del territorio de Morelos y muy próximo, y prácticamente en la zona donde se llevó a cabo el hallazgo del cadáver. Y no hay ninguna razón para pensar en una renuncia, eso entra dentro del ámbito de lo político. Las víctimas no tienen la culpa de los intereses políticos, nosotros vamos a seguir trabajando, como he dicho, con valor e integridad, con mucha dignidad y sobre todo con mucho respeto a las autonomías de las instituciones. Estamos valorando hacer público su contenido, estamos valorando invitarlos a ustedes, amables medios de comunicación, a conocer el contenido. No es ortodoxo, no lo practicamos nosotros, sin embargo, viendo las circunstancias del caso, que se ha vuelto ya de un interés público a nivel nacional,
Insisto, estamos valorando mostrar el trabajo de nuestros legistas, porque ellos no tienen voz hasta este momento. ¿Qué es la controversia? Sí, hasta este momento yo no tengo razón para promover ningún medio de defensa. ¿Sí? Si las autoridades competentes, cualquiera que éstas sean, nos llaman tanto al de la voz como al personal, pues siempre estaremos nosotros dispuestos a colaborar, a darle información. No tenemos nada que ocultar. Finalmente, Uriel Carmona comentó que la Fiscalía Local Morelense declinará del caso por cuanto hace la investigación del delito de feminicidio que investiga la Ciudad de México, no así por otros delitos que se cometieron en territorio morelense por las personas que fueron detenidas. Imagen Carlos Sevilla, edición Ricardo Cepeda, Xochitl Toledano, Cable Noticias de Morelos. La senadora Lucía Mesa Guzmán sostuvo que todos los asesinatos deben investigarse como feminicidios, que sean las pruebas las que determinen su reclasificación y evitar errores. Lamentó que este 2022 sea el más violento en contra de las mujeres, pues ya suma 70 el número de asesinatos. Sostuvo que la Fiscalía Especial de Feminicidios ha cometido varios errores que han dejado mal parado al fiscal Uriel Carmona Gándara. La senadora de Morelos coincidió con Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que todos los asesinatos en contra de mujeres deben investigarse como feminicidios, tener el tipo penal nacional de feminicidio y un protocolo nacional para investigar este delito. También expuso que pedirá a la Secretaría de Gobernación que audite los protocolos y los resultados de la alerta de género, la alerta de violencia de género decretada en los 8 municipios de Morelos. Pronunciarme porque la Fiscalía General de la República atraiga el caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, asesinada en la Ciudad de México y trasladado su cuerpo a un predio al borde de la carretera del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Que se investiguen las periciales forenses realizadas por las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos para conocer la verdad de las causas que originaron el feminicidio de esta joven mujer. Que se deslinden responsabilidades y se sancionen los errores, omisiones o acciones que hayan desprendido de este lacerante caso. Hacerle un extrañamiento también al Congreso del Estado de Morelos para que ejerza sus facultades y llame al fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y a la fiscal especial de feminicidios, Fabiola García Betanzos, para que rindan cuentas sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda López y para que actúen en consecuencia si existen responsabilidades. Al mismo tiempo, pedirle a la Secretaría de Gobernación que audite la alerta de género en los 8 municipios del estado de Morelos en los que fue decretado, para conocer si los alcaldes están cumpliendo con los programas y los protocolos para la prevención y protección de las mujeres que son víctimas de violencia en el estado de Morelos. En el estado de Morelos se están matando a las mujeres con total impunidad. Esto no lo debemos de permitir. Nos pronunciamos en contra de cualquier acto de violencia que se ejerza en contra de las mujeres y exigimos a las fiscalías de todo el país que atiendan los homicidios de mujeres como feminicidios y con perspectiva de género. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó esta serie de videos a través de las cuales se observa a Ariadna Fernanda, horas antes de ser localizada sin vida en la autopista La Pera Cuautla, el pasado 31 de octubre, a las 8:18:02, se observa a Ariadna Fernanda llegar a recepción de este restaurante para luego dirigirse a la mesa de los dos presuntos responsables. Lo saluda. A las 7:09, este grupo de amigos sale de este restaurante, de esta marisquería, para luego abordar una camioneta color negro que podría tratarse del vehículo de Rautel. 7 minutos después llegan al departamento ubicado en la colonia Roma, al sur de la Ciudad de México, en esta misma camioneta. A las 7:15, en el estacionamiento del edificio, fueron captadas 6 personas, Rautel, Vanessa, Ariadna y 3 amigos más, quienes descienden del vehículo y suben el elevador. 30 minutos más tarde, una pareja abandona el domicilio. Segundos después, la tercera persona se retira sola, quedando los 3 solos en el departamento. 19:45 marca el reloj de las cámaras. A las 11:25 del día siguiente, del lunes 31, 11:26, las cámaras captan cómo sale Rautel cargando en hombros el cuerpo inerte de Ariadna.
por el mismo pasillo de los elevadores para después tomar las escaleras de servicio. Minutos después, a las 11:28 de la mañana, Rautel cruza el estacionamiento con el cuerpo de la joven para subirla a su camioneta y luego aborda la misma unidad. Se presume que luego de esto, Rautel se dirigió a la autopista La Peracuautla, donde abandonó el cuerpo ya sin vida de Ariadna Fernanda. Integrantes de colectivas de mujeres montaron una ofrenda en el paraje donde fue hallado el cuerpo de Ariadna, allá en Tepoztlán. Luisa Mier. En el kilómetro 7 de la autopista La Peracuautla, lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de Ariadna Fernanda el pasado 31 de octubre, amigos y conocidos de la joven colocaron en su memoria docenas de girasoles, pues aseguran que era la flor favorita de ella, así también la cruz conmemorativa en su honor. Karina Rodríguez, integrante del grupo feminista en Tepoztlán, manifestó indignación por las diferentes posturas que tienen las autoridades de la Fiscalía tanto de Ciudad de México como de Morelos, señalando como una burla de las autoridades por el caso. En la carretera Cuautla-Tepoztlán hallaron a Ariadna, originaria de la Ciudad de México. Su cuerpo fue localizado en la ladera de la autopista y la Fiscalía Morelense declaró de manera revictimizante e indignante que la razón de su muerte fue por broncoaspiración, mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México declara que la razón de su fallecimiento fue por trauma múltiple causada por golpes. Es decir, fue asesinada, desmintiendo la hipótesis de la Fiscalía del Estado, a quienes se les ha pedido declinen su competencia para que la Fiscalía de la Ciudad de México persiga el delito de feminicidio. Es incluso una burla que nuestra autoridad encargada por la Procuración de Justicia alimente la impunidad. ¿Qué tienen nuestras vidas y nuestros cuerpos que no nos respetan? Esto es un llamado a toda la comunidad, a la población y a las instituciones para que nos dejen vivir, para que paren esto. No somos desechables, no somos solo un cuerpo. Por su parte, Andrea Acevedo, representante de la colectiva Divulgadoras en Morelos, señaló que la alerta de violencia de género en el estado no es suficiente y que la justicia a la verdad está lejos de esclarecerse por el caso de Ariadna Fernanda y de cientos de mujeres que sufren feminicidios. Asimismo, la integrante feminista recordó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 154 del 2013 del caso Mariana Lima, que establece que cualquier asesinato de mujer se tiene que investigar como feminicidio. Esta es solamente una muestra de la violencia estructural, de que la violencia es un problema estructural y que aun cuando haya muchos esfuerzos gubernamentales y que hemos logrado la sociedad civil, como la alerta de violencia de género, no es suficiente. No es posible que el derecho a la verdad esté tan lastimado teniendo dos necropsias distintas que además son tan diferentes. No puede ser que uno diga que fue broncoaspiración y el otro confirme que es feminicidio. El Estado nos debe mucho en materia de derecho a la verdad, y lo que estamos pidiendo el día de hoy es eso, y que si no pueden esclarecer los delitos contra las mujeres, pues en que entonces se pidan las renuncias o que los culpables o las personas que están incurriendo en omisiones en su labor como funcionarios y funcionarias públicas, pues se vayan, porque lo que queremos es que haya acceso a la justicia, y si hay dos necropsias que se contradicen una de la otra, eso no nos va a dar acceso a la justicia. Ahora, por supuesto que la necropsia de Ciudad de México está más acorde a lo que nosotras pensamos y señalamos desde el principio. Pues lo que queremos es que se responsabilice a las personas que incurrieron en la omisión. O sea, si el juez determina que sí hubo un feminicidio, pues entonces que las investigaciones que está haciendo la Fiscalía de Anticorrupción y las que ya se abrieron ante la Fiscalía General del país, pues que lo tomen en cuenta para que se finquen las responsabilidades en el personal del funcionario público que haya sido responsable de omitir o de dejar de lado o de negar que fue un feminicidio. Con imágenes de Fernando Uriostegui, Luisa Mier, Cable Noticias de Morelos. Hacemos la primera pausa, regresamos. Con
Con la ley de menstruación digna que aprobaron las diputadas y diputados de Morelos, pronto será una realidad la distribución gratuita en escuelas públicas de toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Para que la menstruación y la falta de recursos no sea un factor de desigualdad en la educación. 55ª Legislatura. Garante de los derechos humanos. El gobierno del estado, a través de Servicios de Salud de Morelos, cuenta con 22 módulos de salud mental en toda la entidad para brindar atención y acompañamiento. Si presentas tristeza, estrés, miedo y enojo, acude a tu unidad médica. También puedes comunicarte al 800-232-2342. Morelos, anfitrión del mundo. Contacto Premium te apoya con una línea de crédito de 20 mil hasta 3 millones de pesos. No esperes más y obtén el tuyo. Contáctanos al 5521-986157 o a nuestra página web contactopremium.com. El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec invita a las y a los usuarios de tomas habitacionales y residenciales a participar en la campaña 11x12. En noviembre, paga 11 meses con la tarifa de 2022 y recibe 12 meses de servicio de agua potable en el año 2023. Además, se aplicará un 65% de descuento en recargos, gastos de cobranza y limitación de meses vencidos. Acércate a nuestras oficinas en calle Motolinía número 5, en la Colonia Centro, o comunícate al número de teléfono 777-319-0082. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Mier. Los invitamos a que nos sintonicen en punto de las 5 de la tarde de lunes a viernes por el canal 77 en Cable Noticias de Morelos con toda la información más relevante del estado. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. El abogado, fiscalista y contador Roberto Corán Esquivel aquí con nosotros en Cable Noticias, que ya nos pusimos nostálgicos. Ya, hombre, nos pusimos aquí un poco nostálgicos, recordando cuando inició tu programación en el año 1981. Ajá. Y déjame felicitarte porque gracias. Ya son muchos años y estaba, me hiciste recordar, hace, yo tenía 21 años cuando arrancó tu programa. ¿Sí? Y estamos recordando esas historias, que quien fue el primer gerente aquí en Cable Noticias, recuerdo que era un contador. Uh-huh. El contador Modesto Orihuela, a quien le mandamos un saludo, un compadre, por cierto. Eso después mi compadre lo conocí, que era compadre de un cuñado mío que también en paz descanse, que era, se llamaba Luis Aburto García. Uh-huh. Cuando empezó tu programa, ese cable, no, Telecable, se llamaba, sí. Telecable, me acuerdo, sí. En aquellos tiempos. Bueno, pues empezó en el centro, de esta parte, tenía mi cuñado que vivía en la avenida Morelos, y me iba a ver el fútbol, y porque pues antes era la antena de conejo que, uh-huh, teníamos, y sí, no agarraba, sí, los partidos. Y me hiciste recordar todo eso con todo el Modesto Orihuela, cómo andábamos viendo los partidos así, aquel que tenía, uh-huh, Telecable en el centro, cuando éramos estudiantes en el primer semestre de la carrera en la universidad, sí, apenas estábamos saliendo de la prepa, y tu programa, me acuerdo que me recordabas que en aquella época estaba en campaña Don Lauro Ortega, precisamente para gobernador. Sí, sí, no, son muchos años de constancia y realmente un programa, Chava, que todo el mundo lo ve. Gracias. Y lo vemos, y le mando una felicitación ya a nuestro gran amigo, me hice recordar otro gran amigo que viene aquí a tu programa, al cual aprecio, y el doctor José Alfredo Salgado, uh-huh, un gran hombre que luego me acuerdo,
hace muchos años, decía, vamos a ver el partido de fútbol, digo, pero pues, ¿dónde? ¿Quién tiene telecable? Ya hemos visto que tiene telecable hace muchos años, con, te hablo de como el 86, por ahí, así, ¿sí? Con todos, José Alfredo Salgado, que le mando un fuerte abrazo, y es un hombre muy preparado también, y bueno, ha estado aquí en tu programa. Y sí, me hice recordar hace muchos años esta parte, Salvador, y qué gusto estar aquí en tu programa. Y felicito a todo el personal aquí que labora contigo, a todos los directivos, por esta gran labor que han hecho de comunicar a la sociedad, llevar a las noticias. Creo que es un programa que ha perdurado. Uh-huh. Ha habido muchos programas que he visto, pero no se han mantenido, han cambiado el nombre. No sé, me acuerdo mucho de otro gran personaje en aquella época, pero fue después de ustedes. Don Roberto Barajas, uh-huh. Si recuerdo, un gran periodista que hizo el sistema morelense de radio y televisión. Uh-huh. Nació después de que ustedes sí, se hicieron sí. con precisamente con don Lauro Ortega. Uh-huh. Don Antonio Riva Palacio crea el sistema morelense, ¿no? No, don antes, Lauro Ortega. Lauro Ortega crea el sistema morelense, sí. Uh-huh. Don Lauro Ortega crea el sistema morelense de radio y televisión. Por ahí así te hablo como en el 87, por ahí es 87, menos, 88, sí. Con don Roberto Barajas. Uh-huh. Me acuerdo. Qué buena memoria. 10, por ahí. Así, no, hombre, recordando que ustedes son los pioneros. Pues sí, sí. Efectivamente, por ahí es 87, 88, aparece el sistema morense de radio y televisión. Uh-huh. A iniciativa de don Roberto Barajas. Uh-huh. Me acuerdo. Roberto que en paz también, que en paz descanse también. Y bueno, y son los programas que se han mantenido. El sistema morelense, creo que no, ya cambió de nombre, ¿verdad? Es el Instituto Morelense. Instituto Morelense también, y que han pasado grandes, también hay personajes en el sistema también, uh-huh. como aquí contigo, pero felicitar también a ti, y bueno, felicitarte a ti porque eres uno de los que más han tenido participación, que sí. más han durado en el noticiero. Sí. Porque han durado muy poco, bastantes, pero tú, Salvador, te has mantenido al frente de aquí de esta gran compañía como es Telecable. Y bueno, muchas felicidades gracias. A todos los directivos, Salvador, y por permitirme estar aquí con ustedes también. Qué bueno, gracias. Te agradezco contador. Mucho, Salvador, y bueno, ya nos distrajimos un poquito de estos temas. Solamente pero sí reconocerle también. Importante reconocer la compañía sí. que nos da la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio cada 8 días, porque no es sencillo, no es uh-huh. fácil que den la oportunidad para que el contribuyente, las personas se enteren un poquito de situación fiscal, uh-huh. qué está pasando, qué hay, ¿no? Aunque sea con un granito de arena, bueno, tu programa pone hacia su, claro. tu auditorio. Es lo que buscamos también, fomentar esta cultura, ¿no? Sí, y también. Estar siempre al pendiente de las reformas, de estos apartados sí, que ya claro, el contador claro, claro. y abogado nos ha hecho saber sí. para que no nos tomen por sorpresa. Sí, claro, esos puntos finos que hemos estado viendo del 2022, 2023, que hemos estado viendo que son programas y renglones uh-huh. específicos de fiscalización que está llevando a cabo la autoridad fiscal. Como lo hemos platicado en tu programa, bueno, vimos hace 8 días, vimos los programas de fiscalización que eran muy agresivos, y vimos también el programa que le llamábamos el famoso reloj fiscal, uh-huh. que te decíamos que lo veíamos aquel que cumplía, el sí. que no cumplía, y que tenía esa parte, ¿no? Bueno, vamos a hace 8 días hablamos en tu programa, creo que va a ser muy rápido hoy. Vimos los incumplidos, ¿no? Uh-huh. Que vivíamos los incumplidos que no estaban registrados y que debían de registrarse, y bueno, ahí vamos haciendo conciencia con todos ellos claro. para que lo hagan esa parte. Pero vamos a ver también aquellos con intenciones, pero sin cumplir. Vamos a ver, sí, el torneo fiscal también nos hablaba con intenciones, pero eso incluye porque marca 5 acciones aquí por grupos o sector que está llevando a cabo la autoridad y que sí los está llevando a cabo, ¿verdad? Están presionando mucho y viene un programa de invitaciones a todos los contribuyentes, aparte de estas acciones de reloj fiscal. El reloj fiscal es para que tenga presencia la autoridad, como lo veíamos en el programa pasado, Chava. Pero todos aquellos que tienen intenciones pero no han cumplido con sus obligaciones fiscales. Okay. ¿Cuáles son esos que tienen intención pero no quieren cumplir? Bueno, emiten los FDI, emiten sus comprobantes, pero declaran en ceros. Uh-huh. Que tarde o temprano se va a reflejar. Ajá, o pagan poquito. Uh-huh. Entonces, a todos estos que tienen con intenciones pero que no cumplen con todas sus obligaciones fiscales,
bueno, se le están enviando, muchas cartas de invitación. Okay. Es como un exhorto, lo veíamos. Estos, o también le están llegando muchos correos masivos. Okay. Para que se presenten y requieran esta parte, ¿no? Entonces, aquí en las cartas de invitación, yo sugiero a tu auditorio, como le veíamos el programa pasado, que no las echen al cartón aquí, que la esconda, o el contador que nos está escuchando. Pues que muchas veces es mejor decirle al contribuyente, ¿sabes qué? Pues sí, no he cumplido con los impuestos, ¿sabes qué? Se me pasó esto o lo otro. Y que cumplamos con la obligación fiscal. Creo que es muchas veces más importante, porque en la carta de invitación que te hace la propia autoridad en esta acción que lleva, que le llama arreglo fiscal para tener presencia, pues bueno, mejor, porque te vas a ahorrar las multas. Uh-huh. Pues si debes el impuesto, bueno, no te va a condonar el impuesto, pero te vas a quitar las multas. Una invitación que estás cumpliendo espontáneamente, que en muchas ocasiones la multa sale más caro, sí, que el impuesto. Entonces yo sugiero que si les llegan los correos, pues que los atiendan. Igual si llegan las cartas de invitación, que las atiendan. Es una segunda acción que está llevando la propia autoridad hacia este tipo de contribuyentes. Tenemos otra parte, que son todos aquellos que tienen cumplimientos inconsistentes. Bueno, esos que traen inconsistencias en sus declaraciones, que suben, bajan, y bueno, a todos esos les están haciendo una reunión por Zoom, perdón, lo están llamando a que se conecten por Zoom y decirle, mira, traes tus diferencias, corrige tu situación fiscal, checa que estés cumpliendo, ¿verdad? Y bueno, te está haciendo esa parte. O sea, que pagaron, dejaron de pagar. Inconsistencias, okay. Hoy pagué 10 pesos, mañana 20. O muchas veces tienes que aclarar, decir, bueno, sí, mira, pues me fue mal el negocio, estuve enferma, no abrí, a lo mejor que tiene una tiendita en la esquina, el de abarrotes, pues sabes que los grandes contribuyentes, eso no tiene ese problema. Pero muchas veces un profesionista, uh-huh, un abogado, un doctor, un médico, pues a veces se enferma y no puede trabajar, o no tiene la misma consistencia de los ingresos que tú detallas, entonces tienes altas y bajas, okay, pues simplemente vamos a aclararlo. Bien. Y no va a haber problemas. Ese cumplimiento de inconsistencias, que tiene inconsistencias, la autoridad te manda a traer, oye, ven, ¿por qué está pasando? Tú le aclaras. Regularízate. Sí. Y a veces nada más es que le aclares, le das una carta y le digas, mira, pues no, yo facturé tal fecha, tal cantidad, porque aquí está mi contrato que se abre con tal empresa y fue un ingreso que tuve. Okay. Además, yo presto servicios. Uh-huh. ¿No? Aquí está, oye, que ¿por qué fue mucha venta ahora? Bueno, pues fue en diciembre y son las ventas o del Buen Fin. Y mi ingreso se disparó y pagué el impuesto, pero los demás, bueno, muchas veces sí toma en cuenta eso mucho la autoridad, o sea, hay que hacerlo, hay que acercarnos un poco con la autoridad. Bien. También tenemos otros cumplidos, son que sí cumplen, pero los tienes que estar dando seguimiento. Uh-huh. Tienes que estar dando seguimiento, entonces a ese tipo de contribuyentes tienen que estar, los está presionando el SAT con invitaciones, con correos masivos, que cumplan con los... Oye, ya se te fue el día de que presentaste la declaración, te está llegando al saludo, oye, no has cumplido con tu obligación de presentar tu declaración, te invito a que presentes la declaración. Esos son los cumplidos que los trae, pero asoleados, te traen detectado de una manera que no has pagado y tienes que ver que estés cumpliendo. Y si no le haces caso, automáticamente te manda auditorías. Uh-huh. Entonces, mejor. Sí, pues no, exactamente, y te ahorras esa parte, que son aquellos que son cumplidos, pero les va a dar un seguimiento a la auditoría. Ah, dejas de pagar, a ver, revisa la auditoría, ¿no? Porque no está pagando. Entonces, siento que esa parte hay que hacerlo. Como último punto, los cumplidos preespontáneos, que te comentaba, esos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué con esos que son cumplidos espontáneos? Yo sugiero que si vas a hacer un cumplido espontáneo, aquí es muy importante que te lo sepa tu auditorio, chava, que tú seas cumplido espontáneo. Dice, no, hombre, dice la contadora, pues el último año, págame todo y ponle al corriente. No, yo sugiero mejor que la autoridad tiene facultades para revisarte los últimos 5 años. Okay. Cumple los 5 años, a lo mejor, no tan bien, pero si vas a cumplir un año, tienes dinero para pagar un año completo, mejor divídelo en los 5 años. Y paga los últimos 5 años. Y automáticamente, paciente, pues vas aclarando lo que tú quieras, te vas poniendo al parejo. Porque si tú de momento le das
un pago el último año a la autoridad, te pones al corriente, pues te va a ir una auditoría profunda luego, luego. Sí. Y no cuidaste los últimos 4 años, se te va a ir para atrás. Entonces, mejor, sugiero yo siempre, corrígete los últimos 5 años, llega un convenio con la autoridad y quítate de problemas. Porque si eres espontáneo, el último año te quieres poner de corriente y yo te digo, bueno, pues te va a llegar una autoridad profunda, te va a llegar requerimientos de información que te piden a más no poder la autoridad y te van a estar citando en sus oficinas, esa, y te presionan. Entonces, yo sugiero estos cumplidos espontáneos que analicen realmente, ¿no? Okay. Que analicen su situación, si o como decía por ahí, decía alguien, pues voy cumpliendo poco a poquito y mejor los 5 años empiezo poco a poquito y si me reviso un año, bueno, pues ya se va prescribiendo el último año y de ahí peleando me voy corrigiendo. Pero tienen que verlo definitivamente con su contador que le lleve la contabilidad. Y sí es importante que atiendan toda esta parte, esta situación que está llevando la autoridad, estos mecanismos, como le llamamos, puntos finos, que va a llevar de renglones específicos para llevar a cabo una fiscalización de la autoridad fiscal, que va a ser más agresiva en 2023, porque como hemos estado sabiendo, pues no alcanzan los recursos para cumplir todos los programas. Entonces, ¿cómo va a enfocar? A revisarte los últimos 5 años la autoridad. Okay. Entonces, yo sugiero que empiecen a checar que todos los auditores que se está viendo, todos aquellos abogados, contadores, profesionistas, pequeños empresarios, pues que vayan corrigiendo su situación fiscal, que vayan viendo, porque va a ser estos programas que trae, ya los empezó la autoridad este año, pero en el 2023 va a ser muy agresiva esta parte de la presencia de la autoridad para recaudar recursos para todos los programas que tiene. No le alcanza, ya no le alcanza y bueno, no han subido las tasas de impuestos. ¿Cuál es la medida de recaudar? A través de las revisiones, a través de esos programas de fiscalización que vienen agresivos, Salvador. Entonces yo recomiendo a todo tu auditorio que chequen esta parte de estos renglones que hemos estado viendo. Todos los profesionistas, todos, porque vemos vemos muchos profesionales, ingenieros o arquitectos o pequeños comerciantes que realmente muchas veces pues no declaran. No declaran y tienen más, pero sí tienen tarjeta de SAMS, tienen tarjeta de las que tienen ahí, ¿cómo se llama? Chedrago y todo sí, eso, sí. ¿No? O tarjetas de crédito en el banco. Pero no declaras impuestos. Entonces, ¿de dónde estás tú sacando entonces para pagar todo ese tipo de tarjetas si no declaras? Entonces, yo sugiero que chequen cuánto se están gastando sus tarjetas de crédito, cuánto tienen de dinero y que declaren los ingresos. O de dónde están obteniendo ese tipo de ingresos. Okay. Porque por ahí vienen los programas, esta presencia del reloj fiscal y fiscalización, muy importantes para el año 2023, Salvador. Entonces, yo lo recomendaría a tu auditorio que tenga una plática con sus contadores, que lo vean, y bueno, que vaya vendiendo todos estos puntos finos, que lo iremos comentando de aquí claro. En tu programa, que nos resta en todo el año y lo que viene con la reforma fiscal, que pues ya se encuentra la reforma fiscal porque no se van a modificar las leyes, no va a haber nada, pero iremos a dar unos puntos finos que pueden ir tomando en cuenta todos tu amable auditorio que nos está viendo cada 8 días, Salvador. Si hay dudas, por favor, comuníquense al WhatsApp, también hay un número telefónico que está apareciendo ahí en pantalla del contador, que si no responde de manera inmediata, un WhatsApp sí. Para que pueda ir despejando dudas. Y pues si la agenda lo permite, contador, la próxima semana. Que sí, Salvador, ¿no? Será un gusto estar contigo y celebrar tus 40 años por ahí, a ver qué nos invita la empresa, ¿no? A ver qué nos invita la empresa. Bien, pues gracias, Salvador, buenas noches. Vas a estar invitado, por supuesto. Claro que sí. Buenas noches, Salvador. El amigo, abogado, fiscalista y contador Roberto Corangues, escríbele aquí con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos. Si vas a comprar un auto usado, tramita tu constancia de identificación vehicular para descartar que sea robado o tenga relación con algún hecho ilícito. Dale certeza a tu compra. Conoce los requisitos en servicios.fiscaliamorelos.gob.mx/trámites. La Secretaría de Movilidad y Transporte y la Fiscalía General del Estado, juntas contra el delito de robo de autos y su comercialización. Morelos, anfitrión del mundo.
cada vez es menos la demanda de vacunas para los menores de entre 5 y 11 años de edad en los módulos habilitados aquí en la entidad, a diferencia de semanas anteriores, cuando había una larga fila de papás llevando a los pequeños. Esta última semana aplicaron solo 1.500 dosis en 18 centros. Gracias a la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que realizaron las diputadas y diputados de Morelos, nadie podrá exigir certificados de no embarazo como requisito para la contratación, permanencia o promoción de los empleos. Para poner un alto a la violencia laboral contra las mujeres. 55ª Legislatura. Garante de los derechos humanos. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del impuesto predial del año 2023. En noviembre se aplicará un 16% de descuento al público en general. Si eres pensionado, jubilado, adulto mayor, persona con discapacidad o madre soltera, se aplicará un 50% de descuento en el crédito fiscal. Con el pago de tu impuesto predial del año 2023, participa en la rifa de un automóvil. Más información en el número de teléfono 777-404-3581. Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Integrantes del colectivo Cuernavaca también protestaron esta mañana en Plaza de Armas para exigir la remoción del titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, al asegurar que hay nulos resultados en materia de persecución del delito. Indicaron el caso de Ariadna Fernanda y el de la diputada Gabriela Marín, asesinada aquí en Cuernavaca el pasado 5 de octubre y que tampoco se ha esclarecido. Insistieron que los diputados deben analizar el desempeño de Uriel Carmona, por lo que exhortaron a iniciar su proceso de destitución. La serie de eventos violentos que han ocurrido en la entidad se atribuyen a la falta de capacidad de servidores públicos, de la Fiscalía General y de la creciente impunidad, dijeron los manifestantes. Los líderes de grupos criminales que se encuentran asentados en territorio morelense, aún conscientes de la proclividad al contubernio de la mayoría de las y los diputados de la 55ª legislatura, el colectivo Cuernavaca exige al Congreso local analice la posibilidad de remover al insostenible fiscal general de justicia del Estado, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de resultados y ante la corrupción que impera en esa dependencia, así como ante la probable responsabilidad penal en la que incurrió al encubrir a uno de los presuntos feminicidas de la joven Ariadna Fernanda, y que explica por qué hasta ahora el fiscal ha sido omiso para dar resultados en la importante y trascendental tarea de procurar justicia en favor de la sociedad morelense. Esa conducta facciosa de algunos grupos de interés muy identificados ha propiciado en nuestra entidad no tan solo el avance y fortalecimiento de los grupos criminales, sino la degradación de la vida pública y el debilitamiento de las instituciones. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se pronunció a favor de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Ariadna a fin de que se esclarezcan las investigaciones correspondientes y se castigue a quienes resulten responsables de su muerte. Asimismo, al ser cuestionado sobre la remoción del titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, Cuauhtémoc Blanco indicó que esta es una atribución que compete directamente a los integrantes del Congreso local,
a quienes exhortó a valorar su permanencia ante los hechos recientes y ante la falta de resultados, dijo, en otras carpetas de investigación. Que lo tome la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto. Siempre le he dicho al fiscal, fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto. Entonces, ojalá y se resuelva este caso en la Fiscalía General de la República. Creo que sería muy importante. Pues no me toca a mí o separarlo, destituirlo del cargo, sino son los diputados los que deben de tomar esa decisión. Regresamos después de la pausa. FUCAM, especializados en la atención de cáncer de mama con más de 22 años de experiencia. Ofrecemos servicios de calidad con la mejor tecnología en Morelos. Mastografías, ultrasonido, biopsias y reconstrucción de mama. Llámanos al 735-345-0355. FUCAM, siempre pensando en ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Mier. Los invitamos a que nos sintonicen en punto de las 5 de la tarde de lunes a viernes por el canal 77 en Cable Noticias de Morelos con toda la información más relevante del estado. El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec invita a las y a los usuarios de tomas habitacionales y residenciales a participar en la campaña 11x12. En noviembre, paga 11 meses con la tarifa de 2022 y recibe 12 meses de servicio de agua potable en el año 2023. Además, se aplicará un 65% de descuento en recargos, gastos de cobranza y limitación de meses vencidos. Acércate a nuestras oficinas en calle Motolinía número 5, en la Colonia Centro, o comunícate al número de teléfono 777-319-0082. Ejercer el derecho a un cambio de identidad sexogenérica asegura la igualdad e inclusión de todas las personas. El gobierno del estado garantiza tu derecho a la identidad. En Morelos ya es una realidad, es un hecho histórico y se avanza en la expedición de cambios de identidad de género y nombre. Morelos, anfitrión del mundo. Con la ley de menstruación digna que aprobaron las diputadas y diputados de Morelos, pronto será una realidad la distribución gratuita en escuelas públicas de toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Para que la menstruación y la falta de recursos no sea un factor de desigualdad en la educación. 55ª legislatura. Garante de los derechos humanos. Durante casi 8 horas, trabajadores activos y jubilados del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca se manifestaron con bloqueos para exigir el pago de sus catorcenas. Cerraron la avenida Morelos frente a las oficinas centrales del organismo y también la base ubicada en la calle Eugenio Cañas de la colonia El Mirabal. Los inconformes recordaron que la dirección general del ZAPAC se comprometió a pagar la catorcena del pasado jueves 3 de noviembre, este lunes 7. Pero al no ver reflejados los depósitos en sus cuentas, decidieron presionar a las autoridades con estos cierres de avenidas, lo que ocasionaron severos congestionamientos en estos puntos de Cuernavaca. Tenemos un retraso de 5 días, ya 6 de nuestra catorcena, pero 3 catorcenas atrás también nos retrasaron los pagos. Se firmó un convenio que se iba a pagar el día de ayer, el día lunes, y no se llevó a cabo. Entonces, pues es la molestia de todos los compañeros que no se nos ha pagado lo que ya trabajamos. En realidad no queremos afectar a la ciudadanía, pero pues sí no nos han pagado. Es que no nos hicieron caso, si con un convenio firmado no lo atendieron, pues imagínate, de palabra, pues yo creo que no. Pues sí, el alcalde que nos eche un ojito, porque pues no, nos tienen muy desatendidos, ¿no? Pues ahí están, o sea, si él piensa que ya nos pagaron, pues la verdad es que no. Representantes sindicales detallaron que desde hace 3 quincenas han registrado retrasos en el pago de las catorcenas a los trabajadores. Comentaron que ZAPAC no solo adeuda el salario a la base trabajadora, sino el pago de primas vacacionales, caja de ahorro, quinquenios, fondo de ahorro, bonos, que en su conjunto suman 60 millones de pesos.
dinero y no hay dinero, y nosotros vemos las cajas que está, llegó desde la semana pasada que se inició el programa de 11x12, que la gente está viniendo a pagar su agua, a pagar su agua, y no vemos el motivo de que por qué en esta ocasión hayan incumplido en el pago. Muchas cosas, aquí está toda la gente presente, te puedo enumerar algunas nada más, como vacaciones, fondo de ahorro, caja de ahorro, quinquenios, el bono, primas, nos deben infinidad, te digo, el adeudo aproximado a toda la gente son más de 60 millones de pesos, pues por lo menos que empiecen a pagar en lo poco a poco algunas cosas, ¿sí? Es imposible, también no somos, o sea, de que nos sentemos y al otro día paguen al 100% todo, pero por lo menos que la gente quiere voluntad de que sí quieren pagar. El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urioste Guisalgado, entregó a 6 policías municipales preventivos y viales adscritos a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca su promoción de grado. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del municipio y en cumplimiento de los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera Policial. Con esto, dijo, se terminan las discrecionalidades que imperaron por años en la institución y se garantiza una igualdad de oportunidades. Ahora darán prioridad a quienes, con base al esfuerzo, capacitación y disciplina permanente, se hacen merecedores de estos ascensos que conllevan una mejora salarial y calidad de vida. En una ceremonia donde estuvieron presentes los elementos de las diferentes corporaciones, policiales y autoridades, el alcalde señaló que los rangos que se concursaron fueron policías segundos y policías terceros. Este es un acto trascendente, inédito para la institución, porque tradicionalmente los ascensos se otorgan de manera discrecional por el titular de la dependencia. En esta ocasión, y dado que muchas personas tenían merecimientos, se lanzó una convocatoria para que abiertamente se inscribieran quienes se consideraban con la capacidad y los méritos para alcanzar los grados. Estamos dando promociones, pero no de manera discrecional como acontecía antes, sino a quienes las han ganado, a quienes a partir del esfuerzo permanente, de la capacitación constante, de la disciplina con la que realizan su trabajo, se hacen merecedores a estos ascensos que conllevan también una mejora salarial. Regresamos a la recta final. Servicios de Salud de Morelos, a través de la Beneficencia Pública Federal y Estatal, cuenta con prótesis quirúrgicas de cadera y rodilla, de manera gratuita, para quienes tienen alguna discapacidad. Para más información, llamar al 777-314-5581, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Morelos, anfitrión del mundo. Gracias a la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que realizaron las diputadas y diputados de Morelos, nadie podrá exigir certificados de no embarazo como requisito para la contratación, permanencia o promoción de los empleos. Para poner un alto a la violencia laboral contra las mujeres. 55ª Legislatura. Garante de los derechos humanos. Gracias a tu lealtad cumplimos 50 años dándote un servicio de calidad. Ven y conoce la nueva línea de muebles que ya fabricamos en este 2022, así como nuestro concepto premium. Te esperamos en la sucursal de Cuautla y Yautepec en Morelos. Somos Mueblería La Poblana. Personal del área de licencias de funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca realizará inspecciones en los negocios que han solicitado y acreditado permisos para abrir casas de gestoría vehicular. José Luis Urioastegui explicó que son 62 establecimientos de este tipo los que han tramitado el permiso para desarrollar este tipo de actividades de trámites administrativos. Soy Guri Sam, te invito al parque de diversiones La Casa de los Guris, donde podremos tener un día lleno de aventuras increíbles, con más de 15 atracciones. También podemos festejar tu cumpleaños. Nunca olvidarás el nuevo Guri Tumbling, donde rebotas y rebotas sin parar. Pues
Radio Taxi Ejecutivo, el mejor servicio de Morelos. Integrantes del Ayuntamiento de Jiutepec, autoridades auxiliares y usuarios de la Instancia Municipal de la Mujer reforestaron un tramo del camellón del Boulevard Cuauhnáhuac con bugambilias de color naranja y morado para visibilizar el problema de la violencia de género. Es el inicio de las acciones que llevarán a cabo allá en Jiutepec para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre. Habremos de trabajar siempre y en todo momento por erradicar cualquier tipo de expresión de violencia contra la mujer. No importa de dónde vengan, tampoco importa a qué se dediquen. Cuando nosotros hablamos de erradicar cualquier expresión, no tiene que ver con un asunto de edades y tampoco tiene que ver con un asunto de corte social, sino con un sentimiento que nos lleva a entender la necesidad de proteger a las mujeres como lo más valioso que tenemos en el núcleo familiar. Ya nos vamos, hasta aquí la información, gracias por acompañarnos, Richard Cepeda y Leonel Jaimes en la edición y producción de este espacio informativo. Mañana a las 5 de la tarde mi compañera Luisa Mier, nosotros nos saludamos aquí a las 9 de la noche. Que descansen.